Buenas tardes nuevamente a todos. Ahora sí ya estamos casi el 90% de personas conectadas y voy a empezar la grabación. Buenas tardes, muchas gracias. Ya vi que todos están ahora sí ya listos para iniciar el día de hoy el curso de Derecho Laboral 1. Es un gusto poder saludarlos en la cuarta reunión sincrónica programada para el día de hoy. Y pues vean, el domingo pasado pues les quiero pedir nuevamente una disculpa porque hoy sí estamos en el lugar adecuado para poder transmitir la clase. Y pues agradezco la comprensión de ustedes para el domingo pasado por el lugar donde transmití la clase, pues no era el lugar adecuado, pues, pero gracias a Dios, pues logramos aumentar el compromiso de impartirles la clase como corresponde. Y pues el día de hoy vamos a abordar ya un tema más, un poquito más interesante, el derecho laboral, algo que les puede llamar un poco más la atención. Ya dejando atrás los principios, ya dejando atrás las fuentes del derecho laboral, la historia del derecho laboral, espero la cual ya ustedes tengan un panorama plenamente claro. Antes de iniciar, quiero contarles que ya se acerca su primer examen parcial, según tengo entendido, si no, pues sáquenme de la duda o de la equivocación, pero creo que solo tenemos clase el otro fin de semana, porque el siguiente ya es su primer examen parcial, son 5 reuniones antes de su primer examen parcial. El día de hoy vamos a analizar los enunciados más importantes del Código de Trabajo, ¿sí? Los conceptos más importantes del Código de Trabajo. Ya hemos visto anteriormente los conceptos más relevantes, pero la guía tiene programada para el día de hoy, pues el análisis del Código de Trabajo y sus conceptos más fundamentales, sus instituciones más sobresalientes, sobresaltantes, como ustedes quieran ver. Entonces, vamos a dar inicio. Solo voy a abrir el grupo acá por este lado, en este momento, y pues iniciamos. Muy bien, y como les dije, pues vamos a analizar un poco las disposiciones generales del Código de Trabajo, que espero ya lo tengan a la mano. Le voy a aclarar antes de iniciar, aunque en su momento les voy a aclarar, hay una pequeña equivocación ahí en si ustedes han googleado el Código de Trabajo y han indicado en el buscador de Google que quieren el Código de Trabajo actualizado 2022 PDF. Y incluso la anoté para que ustedes la tengan acá, pero más adelante la vamos a ver, ¿sí? Y pues el objetivo de hoy, pues ustedes conozcan las disposiciones del Código de Trabajo, ¿sí? Así de sencillo, ese es el objetivo de la clase. Y para empezar, pues vamos a definir el Código de Trabajo. Y en forma general les puedo decir que el código es un conjunto de normas de carácter escrito, es decir, están plasmadas en un documento de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque van a obligar a las personas sometidas a esta ciencia del derecho, como lo es el derecho de trabajo, a que se cumplan, ¿sí? Con el objeto, dice, estas reglas, estas normas de carácter escrito y obligatorio, regular la relación entre los sujetos del derecho de trabajo. ¿Y cuáles son esos sujetos? El patrono y el trabajador, ¿sí? Estipulando por un lado derechos y por el otro obligaciones, porque no podemos estipular solo derechos, también existe la parte de las obligaciones. Estamos claros en eso. Y pues, tal cual como todos los códigos, todas las normas relativas a cierta parte de la ciencia del derecho, pues este está inspirado en los principios fundamentales del derecho laboral, los cuales ustedes ya saben, el principio tutelar o pro tutela, el principio de sencillez, el principio de eminentemente democrático,
Y todos los demás que ya hemos visto, ¿verdad? Que ya no vale la pena volver a regresar a ellos. Pero en sí, el código de trabajo es el conjunto de normas de carácter escrito y obligatorio que regulan la relación entre el patrón y el trabajador, estipulando tanto derechos como obligaciones. La estructura del código de trabajo de Guatemala. Ojo, si ustedes googlean el código de trabajo, como es costumbre, todos. Un momento, nos auxiliamos de la tecnología, es una herramienta muy útil, muy versátil, accesible desde cualquier lugar en donde estamos con nuestro teléfono móvil o la computadora, o cualquier dispositivo que sea. Y van a encontrar que el decreto dice 330-330 y sus reformas. Gobierno de Guatemala, 2022, y abajo dice gobierno de Alejandro Yamatei, pero ojo. Tiene el decreto 330 y ese no está bien que esté así porque es el decreto 1441. Entonces tengamos cuidado con eso, por favor. ¿Sí? Cuando busquemos una fuente en internet, consideremos compararla con otras fuentes para ver si está en lo correcto y no caer en ese error. Se los puse así porque se los estoy remarcando. Ojo, se los estoy remarcando para que les quede bien claro que el decreto 1441 es el código de trabajo. Si ustedes escriben en el buscador de Google ahorita y escriben código de trabajo PDF 2022 actualizado, les va a aparecer que el decreto 330 sobre forma del gobierno de Guatemala, el gobierno de Alejandro Yamatei. Entonces, está erróneamente. Ojo con eso. Y pues, tiene seis considerandos. En los considerandos están, ya dijimos, que aparecen todos los principios del derecho laboral. Cuenta con 18 títulos, un articulado de 431 artículos, dos disposiciones finales y tres disposiciones transitorias. Quisiera que me colaboraran y creo y quiero creer que ustedes a esta altura de su carrera, los que son los futuros abogados más que todo, me indicaran qué son las disposiciones transitorias. Les voy a dar un minuto para que terminemos en la clase. ¿Sí? ¿Qué son las disposiciones transitorias, compañeros? Muy bien, veo que están escribiendo. Sí, me gusta que participen. Bueno, creo que nadie quiere participar el día de hoy. Pero bueno, las disposiciones transitorias, lo voy a dejar que termine un compañero ahí que está escribiendo. Ahí estamos. Destinar, regir, situaciones, sí, dice el comentario acá de Lucía. Disposiciones destinadas a regir situaciones temporales que son existentes con anterioridad a la fecha de vigencia de una ley o reglamento o son creadas en virtud del mismo. Dice Saraí, se refiere a las disposiciones destinadas a regir situaciones temporales. Buscaron lo mismo en Google, pero igual vale la pena. Disposiciones temporales, también, disposiciones temporales, precepto de una norma que incluye el final de una ley. Bueno. Las disposiciones transitorias, en otras palabras, son aquel tipo de estipulaciones o disposiciones que van a regir solo durante determinado tiempo, que posiblemente sean de la norma anterior o que van a regir solo hasta el cumplimiento de un lapso de tiempo o hasta el cumplimiento de un objetivo, ¿sí? En resumidas palabras, pero el decreto es el 1441, compañeros. Por eso les aclaré que el decreto 330 no es, pero remárquenlo, por favor. ¿Sí? Entonces, quedamos claros con lo que son las disposiciones transitorias, ¿verdad? Continuemos y vamos a encontrar que la primera definición que tiene el Código de Trabajo es el patrón. No les he aclarado varias veces que, por favor, no digan patrón cuando se refieren a la normativa laboral vigente, es el patrono. Si ustedes dicen patrón como respuesta, está errónea. Y dice que es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Más adelante vamos a ver lo que es un contrato y qué es una relación de trabajo, ¿sí? Pero yo creo que esos temas ustedes ya los tienen muy bien definidos.
Entonces, continuamos. Y el segundo sujeto que nos enmarca el código de trabajo es el trabajador. Y dice que es toda persona individual que presta a un patrón o sus servicios materiales intelectuales a ambos géneros en virtud de un contrato o relación de trabajo. ¿Estamos claros en eso? Patrono es quien requiere los servicios, es quien necesita un servicio, un trabajador. Y el trabajador es el que presta el servicio material o intelectual o de ambos géneros. En virtud, dice, de un contrato o de una relación de trabajo. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Dice a aplicar el por qué se redactan nuevas disposiciones que puedan quedar temporal o permanentes. Bueno, venga pues. Lo que pasa es que paulatinamente se puede dar una circunstancia de la creación de una ley que va a quedar después ya no vigente, esas disposiciones transitorias. Por ejemplo, yo recuerdo que antes el proceso penal se llevaba en el juicio sumario. El sumario penal, eso era mucho antes de que ustedes conocieran el derecho penal. Y incluso los alcaldes eran quienes podían llevar los procesos de investigación o fungían como jueces. Entonces, decía la ley que a partir de que la presente ley quedara en vigencia 8 días después de su publicación, dice. Mientras disposiciones transitorias, decía, todos los procesos que están en trámite deberán remitirse a los órganos jurisdiccionales a partir de la presente fecha. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que va a entrar en vigencia 8 días después, esa circunstancia de que todavía estén esos procesos vigentes va a quedar abierta hasta que terminen de pasarlos por completo. ¿Sí? Ese lapso de tiempo abierto sirve para que la nueva ley entre a regir, porque obviamente si sabemos que va a reformarse la ley, una circunstancia queda anteriormente todavía en un espacio de tiempo indeterminado. Entonces, les dice, a partir de la presente fecha, todos los expedientes de conocimiento deben ser remitidos a los órganos jurisdiccionales. Pero no les dicen cuánto tiempo, no les dicen cuándo, pero los obliga a que ya no conozcan los procesos. Entonces los tienen que remitir, ¿sí? Otro caso más sencillo. En un tiempo se surgió una ley en la cual pues decía dentro de las disposiciones transitorias se otorga un periodo de 60 días al Ministerio de Educación a efecto pueda, que les digo, repartir, no era el término que decía repartir, pero más o menos para que sea una idea, dotar, decía, dotar de escritorios a las escuelas nacionales del municipio de, pero solo podía hacerlo durante esos 60 días, posteriormente ya no, por eso era una disposición transitoria, solo iba a tener vigencia del día 1 al día 60 después de la normativa de esa. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Espero que haya quedado muy claro. Empleado y trabajadores. Buena tarde, licenciado. Una pregunta. ¿Empleador y trabajador tienen el mismo certificado? ¿Empleado y trabajador? El empleado no lo contempla el código de trabajo. Pero por mero uso, la gente dice es mi empleado, es mi trabajador, otros dicen es mi colaborador. Yo he visto ahí en las redes sociales cuando dicen restaurante fulano tal, felicita a nuestro colaborador fulano tal por estar el día de hoy de su cumpleaños. Pero son usos que se van dando conforme el tiempo. Pero para que ese tipo de sujetos sean reconocidos,
tendría que reformarse el Código de Trabajo, pero no, si nos vamos al sentido etimológico de la palabra, es decir, que aparece en el código, solo vamos a encontrar trabajador, ¿sí? Pero, como les digo, por el uso, le podemos decir colaborador, le podemos decir nuestro empleado, nuestro dependiente y todas las cuestiones esas que usted quiere. El término legal es trabajador. Ustedes cuando demandan, dicen, fui trabajador del señor fulano tal durante tal, no le pueden decir fui colaborador, porque entonces, si le dan trámite, la otra parte puede decir demanda defectuosa, porque el término colaborador se entiende como alguien que presta una colaboración, pero no se sabe si va a recibir un pago, un salario. En cambio, el trabajador sí dice que es toda persona individual que presta un servicio, emitió un contrato de trabajo, relación de trabajo, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado con los términos. Al momento, obviamente, de ya ponerlos a disposición de nosotros. El número de decreto, ok, el número 4 de decreto es el 1441. Les dije que si ustedes googlean, como hacemos la mayoría, cuando no tenemos una duda, ahí estamos. Si ustedes escriben en su buscador código de trabajo actualizado 2022 PDF, que es la forma correcta que deberíamos de buscar todo, actualizado 2022 o incluso en PDF para que sea más profesional, les va a aparecer ese decreto 330 del gobierno de Guatemala, del gobierno de Alejandro Martínez, que está erróneo. Así que ojo, cuidado con eso, por favor. Y pues continuamos con los sujetos y las denominaciones del código de trabajo. Dice acá que el patrono también puede ser representado. Y esas figuras están representadas en el código de trabajo, tal cual como son gerentes, directores, administradores y todas las personas que están legítimamente autorizadas por este. Y dice que es toda persona individual que ejerce en nombre de este funciones de dirección o administración. Es decir, si yo quiero, que yo soy dueño de una empresa, pero no quiero tener el contacto o interrelacionarme a diario o en su trabajo, en mi trabajo como dueño, pues contrato los servicios para que una persona en nombre propio haga la función de patrón. ¿Sí? Sea un administrador, sea un gerente, sea un director. Tenemos el caso de los colegios, que el propietario es uno, el director es otro. Administradores de las empresas, el dueño es uno, el administrador es otro. Los gerentes son una persona y el dueño es otro, pero dice que lo representan a este en nombre del patrono, es decir, actúan en nombre del patrono. Y tenemos también el intermediario. El intermediario, pues esa sí es otra persona totalmente distinta. Aquí hay una persona que agrega el grupo, más tarde lo voy a agregar sin duda alguna. Entonces, el intermediario. ¿Ya ven? Pero está todavía un poco en cuanto a gris. Muchas gracias por la aclaración. Todavía usan el decreto 730 en las redes ahí volando, pero es el 1441, compañeros. Bueno, hablamos de los sujetos, ya vimos lo que es el patrono, el trabajador, el representante y el intermediario. El intermediario sí es aquella persona que contrata en nombre propio, es decir, los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten un trabajo a beneficio de un patrono. Esta figura es muy importante porque él sí contrata en nombre propio los servicios de los trabajadores para beneficio de un patrono. No tiene ninguna vinculación el patrono con los trabajadores. Los trabajadores tienen vinculación con el intermediario y responden a beneficio del patrono, pero el patrono solo interactúa con el intermediario, ¿sí? El intermediario responde en nombre propio porque él representa al patrono, pero en su nombre. Entonces, la diferencia entre el representante del patrono y el intermediario es que el intermediario dice que contrata en nombre propio y el representante contrata en nombre del patrono. Esa es la gran diferencia que tenemos en eso. Y tenemos también varios principios que, si no están en los considerandos, también están ya en el texto en sí, en las disposiciones del Código de Trabajo. Y tal es el caso del principio de exención de impuestos, principio de gratuidad.
Se refiere a que todas las actuaciones que van a tener relevancia jurídica en el derecho laboral, es decir, escritos, memoriales de demanda, cualquier tipo de comparecencia ante la entidad administrativa, como lo es en la Inspección General de Trabajo, o comparecencia en otra institución pública, va a carecer de formalidades de pago de impuestos por medio de los timbres o en papel especial sellado para protocolos. Aquí dice papel sellado, pero el papel sellado ya no existe, ¿sí? Entonces, el papel sellado se usó hace mucho tiempo y pues ahora el principio de gratuidad se refiere a eso, a que todos los actos del derecho laboral van a ser exentos o no van a pagar impuestos por medio de los diferentes timbres, ¿sí? Si ustedes presentan una demanda ordinaria de divorcio, por decirles así, van a tener que adherir a cada ojo un timbre fiscal de 50 centavos y pues el otro de 10 quetzales al final de la demanda, si lleva una auténtica de firmas, el que cubrir el impuesto de la autenticidad. Pero si ustedes presentan una demanda ordinaria laboral, bastará únicamente con el sello del abogado que las auxilie sin necesidad de cubrir ningún tipo de impuesto. Entonces, todas las actuaciones referentes al derecho laboral, al derecho de trabajo, están exentas de impuestos y de timbres. ¿Estamos claros de eso? Ya sea ante un juzgado, ante una autoridad administrativa, ¿sí? Sí, para los que tengan duda del decreto, sí es el 1441. Estamos bien. Ya físico ya no van a encontrar 330, pero ojo, en internet sí encontramos todavía 330. Muchas gracias. Si alguien tiene la captura de la positiva, la presente que me lo envíe, por favor, dice alguien tomar la captura de la positiva. Bueno, representantes del patrono, estamos claros. Artículo 4 dice ahí, las personas individuales, ahí está para que. No se preocupen por capturarlas, yo se las voy a enviar el lunes, solo que a mí me gusta revisarlas el lunes a primera hora en mi trabajo y ver que no lleven horrores ortográficos o errores ortográficos y pues dárselas, no hay ningún problema, vamos. Y también nos habla de la nulidad de la contratación o los contratos nulos ipso iure. ¿Qué quiere decir ipso iure? De pleno derecho. Es decir, no nacen a la vida, no obligan a las partes. ¿Y cuándo se van a dar esos contratos nulos? Se recuerda aquel principio que decía irrenunciabilidad de los derechos. Pues dice que cuando un contrato lleve implícitamente la renuncia a cualquier tipo de derecho por parte del trabajador, ¿sí? Que estén obviamente constituidos en las leyes o disposiciones de la disposiciones del Código de Trabajo o de Previsión Social, serán nulos, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? La nulidad de la contratación, ¿cuándo son nulos los contratos de trabajo? Pues son nulos cuando de alguna forma llevan implícita la transgresión a los derechos que por ley le corresponden al trabajador. Entonces, recuerden el principio de irrenunciabilidad de derechos, pues ahí está plasmado la nulidad de la contratación. Luego tenemos el carácter de las normas del Código de Trabajo. Pues estas normas son de carácter público. ¿Se recuerdan que les dije que el derecho laboral era de orden público, ¿sí? Porque estas se sujetan a todas las personas sin distinción de sexo, nacionalidad, cultura o cualquier tipo de circunstancia que las hace diferentes a las demás. El Código de Trabajo se aplica a todos los habitantes de la República de Guatemala sin distinción alguna, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Y hace una salvedad. Dice que las personas jurídicas de derecho públicas contempladas en el segundo párrafo del artículo segundo. ¿Estamos claros en eso? Pero por lo demás, se aplican a todos los habitantes de la República de Guatemala, ¿sí? Y ahora sí, ya vamos más adentrados a lo que es el contrato individual de trabajo y la relación de trabajo. Ya les hablé en reiteradas ocasiones de esa circunstancia de cuándo se da la relación de trabajo y cuándo se da el contrato de trabajo. Pero el Código de Trabajo nos estipula que el contrato individual de trabajo es el vínculo económico jurídico.
Económico, porque obviamente va a representar un pago, va a representar el pago en moneda, en dinero, lo que ustedes quieran llamarle como un movimiento económico, porque yo como trabajador voy a prestar mis servicios y voy a obtener un salario, ¿sí? Jurídico, porque va a estar apegado a la norma, va a estar apegado a la ley. No puede existir un contrato individual de trabajo que esté fuera de la investidura jurídica de Guatemala o de la investidura jurídica de la norma laboral, ¿sí? Mediante el cual una persona, obviamente los tiene que denominar, llamada trabajador, queda obligada a prestar a otra persona, la cual se denomina patrono, sus servicios personales, va a ejecutar una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada, es decir, la dirección inmediata o delegada. La inmediata es en forma personal del patrono. La delegada, ya quedamos claras que son esas dos figuras. Tanto el representante como del intermediario. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Ya se la dije. Dice dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma, a cambio del salario. Dice de cualquier retribución, de cualquier clase o forma, porque ya les dije que el salario no solo puede ser pagado en dinero en efectivo. Puede ser pagado con productos XY, siempre y cuando estén en el valor que actualmente se encuentran en el mercado, ¿sí? Bueno, continuamos. La relación laboral o la relación de trabajo. El contrato individual, para que quede perfeccionado, para que subsista, para que exista, únicamente necesita que se dé la relación de trabajo. ¿Y cuál es esa relación de trabajo? Pues es aquella que se da, esa circunstancia que se da entre dos personas, una que va a iniciar un trabajo a favor de otra y la otra que obviamente va a pagar por ese trabajo. Así en palabras sencillas para que lo entiendan. Pero una forma técnica dice, basta con que inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de servicios o de la ejecución de la obra. Es decir, si yo me presento el día de hoy a la casa del señor Juan Pérez y me dice, mira, necesito que me chapiece este terreno y yo lo empiezo a hacer, ya tenemos una relación de trabajo. Que no haya un contrato ahí, pues no lo va a haber, pero ya hay una relación de trabajo. ¿Por qué? Porque él me está diciendo que le haga el servicio de chapearle ese terreno y obviamente me va a tener que pagar por eso. ¿Estamos claros en eso? Entonces, la relación de trabajo, la relación laboral se da cuando se empieza la prestación del servicio. ¿Sí? Y el contenido del contrato de trabajo. El contrato de trabajo deberá contener, obviamente, la observancia de las obligaciones y derechos que los códigos, los convenios internacionales y cualquier otro tipo de beneficio que tenga el trabajador, ¿sí? Y también las consecuencias que va a alcanzar ese trabajo. Y que obviamente se deriven de la buena fe, la equidad, el uso de las costumbres locales o la ley. En el punto número B, si hablamos de la buena fe, la equidad, es decir, el trato justo en cuanto al horario, el trato justo en cuanto al salario, que estén apegados a la ley o también a las costumbres. Por ejemplo, tenemos dos circunstancias muy cotidianas que a menudo no es que no nos confundan, sino que no las sabemos, pero yo en su momento no las sabía. Para mí, los días de descanso establecidos por la ley, feriados, decía, porque ahora hay feriado, porque es el Viernes Santo de feriado. Sin embargo, el Código de Trabajo es muy claro y dice que los días de asueto son 1 de mayo, Viernes Santo, de las 8, Viernes o Sábado Santo, Domingo Santo, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre. Y los días feriados se reconocen como los días dedicados a la feria del patrón de determinado lugar geográfico, es decir, de determinado municipio. Entonces, si en la localidad se decreta, por ejemplo, el día del empleado municipal, tal fecha o XY fecha, pues deberá hacerse constar en el trabajo, en el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque es un beneficio el que está. Y porque ese día, aunque usted no llegue a trabajar
y no esté regulado en el Código de Trabajo como un asueto y tampoco está establecido como el día de la feria patronal del lugar donde se trabaja, pues se lo van a tener que pagar. ¿Estamos claros en eso? Claro que les puede causar un poco de duda. Bueno, ninguna duda, vamos muy bien claros. Ya vamos avanzados en el tiempo ustedes. Queda una hora para... Los elementos de la relación de trabajo. Pues como les dije, la relación de trabajo nace obviamente cuando ustedes prestan un servicio, aunque no hay un contrato de trabajo y les pagan por el servicio. Debe existir el material objeto de la obra, la forma y modo en que la van a desempeñar, el tiempo de su realización, el lugar de la ejecución y la retribución a la que está obligado el patrón. Simplemente, los elementos de la relación de trabajo son la materia prima, la forma en que van a desempeñar el trabajo, el tiempo que van a tardar en hacerlo, el lugar en donde lo van a hacer y cuánto le van a pagar. Les hablé en un principio, no sé si me escucharon o se recuerdan del caso, del típico caso aquel de estas personas que están en algunos lugares en la zona 1 y no hay parqueos ahí, pues si estamos obligados a los que viajamos a hacer algún trámite, alguna oficina ahí, y a veces por ahorrarnos un poquito de plata, pues no pagamos un parqueo, que son bastante onerosos, porque vamos a estar alrededor de 20, media hora. Entonces, hay personas que en la calle están ahí, les tienen banquitos y empiezan ahí a decir, ¿a qué se fija? Y ya usted se parquea ahí y hay una relación de trabajo, porque él está prestando el servicio de valet parking, dicen en las empresas privadas, ¿verdad? Pero los valet parking son de la calle, pero tiene relación de trabajo, porque usted le dice, mira, ¿cuánto más se acuerda? Ah, tienes que echarles por el tiempo que se tarde. Él está prestando el servicio. Mire, se lo vamos a cuidar. Ah, maestro. Mire, se lo lavamos. Sí, lávamelo. ¿Cuánto va a cobrar por la lavada? 20 la lavada, 10 del parqueo, a 30. Ah, va. ¿En cuánto tiempo? Ah, una media hora. ¿En dónde lo vas a lavar? Aquí lo vamos a lavar. Pues ahí están todos los elementos de la relación de trabajo, aunque no hay un contrato específico de trabajo. Ya, si usted no le paga y se hace loco y se va así, ahí es donde viene el problema. Pero él está prestando una relación de trabajo, hay una subordinación ahí en donde usted está reconociendo la labor de que le cuide el carro, que se lo lave. ¿Estamos claros en eso? La relación de trabajo es pura y simple, no necesita ningún tipo de documento para que sea aprobada. Tal es el caso de las empleadas domésticas que vamos a ver en un momento adelante. Yo, en muy difíciles casos en los departamentos, personas utilizan las redes sociales, dicen necesidad doméstica con urgencia y le escribo ahí, te escribí inbox, ahí revisan, mira, tengo una patoja que te la recomiendo, mándame la mañana, y ahí solo dicen, mira, esta es la casa, vas a tener que hacer limpieza, vas a tener que hacer comida, aquí hay donde dormir, aquí te vamos a dar la comida y te vamos a pagar tanto. Entonces, ahí está cumpliendo con los elementos de la relación de trabajo para que exista. El objeto, que la limpieza. La forma o modo de desempeño, se lo van a enseñar. El tiempo, le van a decir, vas a trabajar de las 8 hasta que nos acostemos. Y te vamos a dar un día domingo al mes para que descanses. Aquí en la casa vas a trabajar, ya contemplamos el lugar. Y se te va a pagar tanto al mes. Sencillo, para que ustedes entiendan los elementos. Las características del contrato de trabajo. Bilateral, ¿por qué? Porque participan dos personas. El patrón o el trabajador, o los representantes o intermediarios del patrón. ¿Sí? Por eso es bilateral, porque existen dos partes. Pues tienen dudas hasta el momento, o no sé si voy muy rápido, me están entendiendo, o necesitan que vaya más despacio. Lo dejo a su elección. ¿Sí? Entonces, seguimos con las características del contrato de trabajo. El bilateral, que participa tanto el trabajador como el patrón o los representantes de este último. Consensual, pues tienen que prestar su consentimiento. O sea, yo no puedo estar contratado si no firmo contrato, o el patrón no me firma el contrato igual. ¿Sí? Necesita el consentimiento de ambos para que nazca la vida jurídica. ¿Sí? Oneroso.
Hablamos de que un contrato es oneroso porque va a representar pago, se va a estipular la forma de pago. ¿Sí? Vamos, bebé, dice que vamos bien, quiso poner al compañero ahí, pero aceptado, vamos. Entonces, oneroso, les dije, porque va a representar un pago, va a representar dinero, ¿va? Va a representar ese flujo de intercambio de servicios, dinero y cualquier otra tipo de circunstancia, pero va a ser, no es gratuito, es oneroso. Principal, porque no depende de otra circunstancia más que la relación de trabajo. No necesita de otro contrato u otro documento para subsistir al contrato de trabajo. No es solemne, no debe de constar en escritura pública, ¿sí? Puede ser incluso en un documento simple, incluso sin firma legalizada, cuando son contratos informales. Pero obviamente hay contratos que sí van a llevar firma legalizada y van a. Las empresas, pues por lo regular, se contratan por medio del representante legal y van todas las demás cosas y lo mandan. Vamos a ver las formalidades que llevan después los contratos de trabajo. Pero para que ustedes entiendan, el contrato no es solemne, es decir, no debe constar en escritura pública. Y lo digo así porque hay contratos de la vida civil que necesitan, por obligación de la ley, constar en escritura pública. Nominado porque va a llevar su propio nombre, es decir, contrato de prestación de servicios, contrato de obra. A la nominación se refiere a darle nombre a ese contrato. No puede ser un contrato solo por decir contrato de trabajo, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Estas características sí se las tienen que saber de memoria, por favor. Que eso es elemental para que ustedes en el futuro puedan analizar, estudiar un contrato de trabajo. Y las formas en que puede ser un contrato, se puede dar un contrato. Tenemos acá que el código estipula que dice que puede ser por tiempo indefinido, es decir, no se indica cuándo será la fecha de la terminación del trabajo. Terminación de la relación laboral. ¿Sí? A plazo fijo, en este pues si se indica, perdón, cuándo va a terminar el tiempo en que usted va a prestar su servicio. ¿Sí? Sin embargo, dice acá que también se puede dar por un caso de acontecimiento, algún hecho o circunstancia, como la conclusión de una obra, que forzosamente ha de poner fin a la terminación de la relación de trabajo. Este segundo caso debe tomarse en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto del contrato y no el resultado de la obra. ¿Qué quiere decir? En el primer término estamos bien. Por tiempo indefinido, no nos dicen cuándo va a cesar la relación de trabajo. Es decir, usted va a estar contratado indefinidamente. Y a plazo fijo, pues sí nos dice la fecha, pero también puede hacerse la terminación por causa de un acontecimiento, acaecimiento de algún hecho o circunstancia que da conclusión a la obra. Por ejemplo, miren, pues yo conozco una fábrica que está en X lugar que pues se dedica a la elaboración de un producto de consumo masivo en las fechas de diciembre. ¿Sí? Es decir, del 15 de diciembre en adelante hasta enero, algunos consumo es hipermasivo en todos lados. Entonces, ellos empiezan a contratar en el mes de octubre, ¿sí? O en el mes de septiembre, algunas veces, porque la demanda es muy grande. Pero ellos tienen una proyección de productos a elaborar o manufacturar, y pues tienen ese periodo de septiembre al 30 de noviembre para que las personas contratadas elaboren ese producto. Pero si antes de ese lapso de tiempo las personas lo finalizan y ellos proyectaron solamente esa cantidad, compraron solo la materia prima para la cantidad estipulada, pero se terminó antes, pues ya no hay una relación de contratación de trabajo porque dice que concluyó antes de lo previsto. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Entonces, a eso se refiere esa circunstancia de cuándo se puede dar por finalizada la relación de trabajo, aunque se haya estipulado un plazo específico. ¿Sí? Y también tenemos por obra terminada, es decir, usted está contratado para que termine una obra desde su inicio hasta el final. Pero pueden ajustar una cuestión mixta ahí,
Y dice, la contratación se iniciará el día de hoy, 7 de agosto, hasta la finalización de la obra o hasta cierto tiempo de fecha. Es la que más usan, ¿sí? La cual será elaborada en un plazo máximo de un año. Pero el contrato es por obra, ¿sí? Vamos muy bien ahí entonces. Ya vimos los elementos del contrato de trabajo, cómo puede darse este y la forma y cómo puede darse el contrato de trabajo. Si eso, en cuanto a su forma, puede darse verbal. ¿Y cuándo es verbal? Cuando se trata de labores agrícolas, ganaderas, de servicio doméstico, trabajos accidentales, temporales que no excedan de 60 días, prestación de trabajo para determinada obra, para obra determinada, siempre que el valor no exceda de 100 quetzales y se hubiera señalado plazo para la entrega, siempre que esto no sea mayor de 60 días. Vean, en cuanto a las labores agrícolas y ganaderas, pues todas las personas que utilizan en las fincas, en los terrenos, para que les colaboren ahí con el ganado, con las fincas o qué sé yo, con las siembras. Esos son contratos verbales. Ya les expliqué que la forma de comprobar un contrato verbal es simple y sencilla con la declaración de partes, de la declaración del patrono, mi declaración, declaración testimonial. Fotografías acostumbran ahora a tomarse, pues de aquí dicen aquí, mi trabajo en la finca del patrón, dicen ahí. Y eso puede ser un medio de prueba, pues no está prohibido, porque el derecho laboral es simple y no necesita mayor complejidad para probar una relación de trabajo, un contrato de trabajo, ¿sí? El servicio doméstico también, cualquier tipo de. Resulta ser que ahora las trabajadoras domésticas pues tienen sus bancas virtuales ahí o sus cuentas bancarias y les transfieren el dinero ahí. Mira, te quedó la captura, dice por pago por servicios domésticos del mes de julio del año 2022. Y hay evidencia. No hay contrato porque es verbal, la propia ley lo dice, ¿sí? La prestación de una obra determinada cuando esta no excede 100 quetzales. Ustedes van a una carpintería y piden un trabajo, que se los hagan y les cuesta 60 quetzales, es un contrato verbal. Van a donde las estructuras metálicas a que les hagan una baranda y dice ahí que no pase 100 quetzales y que su plazo para entrega no sea mayor de 60 días. Hay un contrato laboral. A mí me encarga alguien hacerlo y no lo paga, pues ahí está el contrato verbal. ¿Sí? Es un contrato de trabajo porque ustedes lo están requiriendo para hacer ese trabajo. ¿Sí? Por escrito, cuando debe constar por escrito, en todas las circunstancias que estén fuera de lo que anteriormente dijimos, ¿sí? En los demás casos, el contrato individual de trabajo deberá extenderse por escrito. Es, o sea, solo los casos de labores agrícolas, ganaderas, en servicios domésticos, en trabajos accidentales, temporales, que no excedan de 60 días, en trabajos de obra determinada, cuando no exceda de 100 quetzales de la obra, y que se hubiera señalado un plazo para la entrega que no sea mayor de 60 días. ¿Cuáles son los trabajos accidentales o temporales? Por ejemplo, cuando yo presto servicio de pintar casas, un trabajo accidental porque hoy lo hago, mañana no lo hago, ¿sí? Me comprometo a pintar una casa en 10 días y ya hay un contrato verbal. Pero en todos los demás casos dice que deberán de extenderse por escrito en tres ejemplares para cada una de las partes y la otra para remitir a la Inspección General de Trabajo para que éste lo apruebe o lo pruebe o le modifique, ¿sí? Y si usted quiere volver a celebrarlo por cuestión de vencimiento, también tendrá que volver a enviarlo por esa renovación, es la renovación, o si quiere modificarlo antes de que esté concluido. Pero ojo, en la realidad estos contratos de trabajo de 100 empresas, 20 cumplen. Pero el problema se da cuando llegan a supervisar, o sea, cuando miran los movimientos fiscales, los movimientos bancarios y dicen, puchica, esta empresa está produciendo un emolumento económico bastante amplio. ¿Será que tiene los contratos? ¿Está incurriendo alguna falta laboral? Vamos a inspeccionarlo. Y ahí se da el problema. Al final, en quien repercute mayormente, ¿en quién creen que es? Pues obviamente en el trabajador, ¿por qué? Porque si suspenden la labor de esa empresa, al final quien termina pagando el plato roto es el pobre trabajador, pero tampoco
podemos decir, mire, es que tengo que hacer contrato porque la ley lo dice y tiene que ser por escrito, que tiene que dar copia. Obviamente, legalmente sí tiene que ser. En el arrendamiento, en el área sí, por ejemplo, puede existir contrato verbal. Vean, legalmente está tipificado, aunque no sea del tema, desde mi punto de vista, sí, porque está estipulado el contrato de renta. Puede ser verbal, pero muy difícil. Díganme ustedes. Es que miren, pues el problema se da en la mayoría de contratos cuando queremos reclamar un derecho. Por ejemplo, MSH, no sé quién sea MSH. Usted es propietario de un bien inmueble y me dice, mire, licenciado José, yo le voy a alquilar este inmueble para su oficina. Y no le digo que no pasa, ha pasado un montón de casos. Y le digo, ah, pero mire usted, yo soy abogado y ya no hagamos contrato, en bien verbal, yo le voy a pagar. Muy bien, pasa un año, yo le pago su renta mensual. Estamos hablando de un caso hipotético, ya no se lo van a creer. Pasado el tiempo, yo me vuelvo irresponsable, ya no tengo trabajo, ya. Demás, montando, y llevo actualmente 7 meses sin pagar la CHMI, como dicen las emisiones de su teléfono. Mario Chávez, dime. A Mario Chávez ya no le pago la renta a ustedes. Hay que mirar cómo sale. Entonces dice Mario Chávez, voy con un abogado y le dice, mire, yo le alquilé al licenciado José, no me quiere pagar usted. ¿Tiene su contrato? Ah. Fíjese que solo es verbal usted. Bueno, le explico. Tenemos que probar primero la relación del contrato verbal porque la ley dice que puede constar por escrito verbal, porque el Código Civil sí nos da el contrato de arrendamiento. Entonces, es más difícil probar dos derechos porque primero tiene que probar que existe esa relación de arrendamiento y después tiene que probar que yo le debo. Entonces, la perfección, ¿cuál es? Que yo haga ese contrato de trabajo porque este derecho ya no lo voy a tener que probar. Porque entonces yo, pilas, le vengo y le digo a usted cuando me demando una demanda de sumario de rentas atrasadas y desahucio, dentro como ustedes le quieran denominar. Y dice que en el mes de agosto del año 2022 hice contrato verbal con el señor José Alberto Vera Portillo y quedamos en que la renta pactada era de 800 quetzales. Y peor, solo se trataba en efectivo y no me extendía recibo y nunca le deposité. Entonces, yo interpongo ahí la excepción de falta de veracidad en los hechos narrados por la parte actora. Porque sí. Es cierto, yo la arrendé, hicimos un contrato verbal, pero la renta fue de 400 quetzales. Entonces el juez ahí se ve en la famosa balanza, ¿verdad? Pues como no hay cómo probarlo, tiene que aplicar él su sana crítica razonada, su experiencia, su psicología, y decir, bueno, el dueño local dice que costaba 800 la renta, está en la calle principal, ahí hay 16 oficinas más de unos abogados, es una zona comercial, pero 800 está muy caro para que paguen ahí por ese local, pero 400 tampoco van a pagar. Entonces, desde mi punto de vista, el local vale 600. Entonces, como consejo, aunque la ley diga que puede ser verbal, si lo hacen por escrito, ya no hay necesidad de meter a sometimiento de causa el hecho del arrendamiento y las condiciones del mismo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, decía, es que decía 800 y el pago de la luz y el agua. Ah, y resulta ser que aparte de los 8 meses de renta, de los 14 meses de renta que me debe igual que don Ramón, debe el servicio de luz y debe el servicio del agua. Y aquí están los recibos, ¿no? Ah, no, le dice, pero si los recibos yo los voy a pagar, ¿sí? Eran 400 y yo estoy pagando la luz y el agua. Los recibos yo se los doy mes a mes a él. ¿Y cómo probar esa circunstancia? Es bien difícil. Entonces,
Volviendo al tema de lo civil, hágalo por escrito y dice que tiene que ser en escritura pública cuando se dé adelantado, si no estoy mal, un año de renta, ¿sí? Pueden hacerlo en documento privado con legalización de firmas, pero la ley ordena que debe constar en escritura pública cuando se da un adelanto de la renta por un año, por ejemplo, 2 años. Pero bueno, volviendo ya al tema meramente laboral. Nos vamos a cuándo se debe dar por escrito y cuándo se debe dar de forma verbal. Pero hablando en términos generales y actuales y en derecho positivo, por escrito casi nadie, solo las empresas que generan un emolumento económico grande lo van a hacer por escrito con las formalidades porque van a tener temor a que las sancionen, a que las inspeccionen o que las cierren, ¿sí? Pero yo como propietario, por ejemplo, de un car wash, ojalá tuviera uno para tener mi carrito limpio ahí. No voy a hacer contrato por escrito a un trabajador de ahí. ¿Por qué? Porque por costumbre así somos, no lo vamos a hacer. Deberíamos de hacerlo, pero es muy difícil. El problema se viene cuando nos demandan. Mientras estemos pagándole a la quincena o a la semana a la persona y él nos preste bien el servicio, todo va a ser miel sobre hojuelas, pero cuando hay un problema que no llegó a trabajar porque andan enfuriados. Ay. Y el lunes llega y mira cómo andabas chupando, ya no te voy a pagar. Date, ya no quiero que trabajes. Corre a la Inspección General de Trabajo. Bueno, llegan, mire usted, los contratos de trabajo, bueno. Anda, pues que mire, el contrato había que hacerlo, usted. Ay, no, tal, lo vamos a sancionar con el pago de 2 salarios mínimos a la empresa y si no, la cerramos, ¿eh? Imagínense. Bueno, hay que cuidarnos en salud en cuanto a eso, pero bueno, esos son otros temas. Y también, ojo, la contratación de menores de edad. En cuanto a este, pues el código nos indica que sí pueden contratarse menores de edad, siempre y cuando tengan 14 años. ¿Sí? En términos generales, dice que sí se pueden contratar con las menores de edad, pero debe en este momento hacerse por medio de la autorización de la Inspección General del Trabajo. Dice acá, tienen capacidad para contratar su trabajo, para recibir y disponer retribución convenida en general para ejercer los derechos y acciones que deriven del presente código. Los reglamentos y las leyes de prevención, o sea, los menores de edad de uno u otro sexo que tengan 14 años o más, así como los insolventes y los fallidos. El tema central que quiero que vean acá es en cuanto a los menores de 14 años. ¿Por qué? Porque de esta figura nace aquella la capacidad que tenemos, que dice en nuestra legislación civil, que la capacidad empieza a partir de los 18 años. ¿Y hay otro tipo de capacidad? Sí, la capacidad relativa. ¿Cuál es esa? La que tienen los menores de edad para contratarse o prestar su trabajo. ¿Y dónde la encontramos? En el Código de Trabajo. Antes estaba la de para contraer el matrimonio, pero esa quedó de una vez anulada. Estamos en eso. Y también pueden trabajar, dice, los contratos de los que tengan menores de 14 años. Pueden celebrarse los contratos y pueden trabajar siempre y cuando los contratos se hagan con los representantes de estos y se necesita autorización de Inspección General de Trabajo. En cuanto a los mayores de 14 años, no hay ningún problema. Sin embargo, la ley PINA, la ley de protección integral de la niñez y la adolescencia, es muy clara en cuanto a la contratación de menores de edad. Dice que siempre y cuando no interfiera con el desempeño de su educación, no ponga en riesgo su vida, su salubridad, es decir, su seguridad en el trabajo, y que el trabajo sea en aras de aprender una expertise o alguna profesión o oficio, y que colabore con la economía familiar. Entonces, estas dos
circunstancias que regula el Código de Trabajo de los menores de 14 años y los de 14 años o más, que tengan obviamente menos de 18, están limitadas, supeditadas a la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Y vean cómo es de importante este tema, porque en la actualidad, bueno, ahorita ya no mucho, pero siempre se dan esos operativos del Ministerio de la Nación por medio de la Policía Nacional Civil, Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público, DEIC y todo, Montar, Ministerio de Salud, y van a los centros nocturnos en busca de encontrar a cualquier situación anormal. Y pues resulta ser que encuentran menores de edad laborando ahí. Ya entra en otra situación de trata de blanca, trata de personas y todo lo demás, ¿verdad? Pero vean qué interesante es este tema, porque dice que deberán colaborar siempre y cuando sean colaboradores de la economía familiar. ¿Por qué? Porque al papá nunca lo conocieron, mamá tiene dos trabajos y tiene que mantener 5 hermanos más y no alcanza el dinero. Entonces, si el Estado viene y saca a ese menor de esa situación en donde él colaboraba con la economía familiar, deja tal vez sin comer a los otros hermanos. Triste Guatemala, sí, pero así es, ¿verdad? O sea, prácticamente estamos ante esas circunstancias, como los que trabajan en las tiendas de barrios, chino a la tienda, que a veces es menor de edad, no tienen lugar para comer, no tienen, ahí come, ahí duerme, ahí se baña, ahí todo lo demás, y es menor de edad. ¿Tiene permiso los papás? Los papás a veces ni los conocen, no saben, viven con algún primo, algún tío, o viven ahí en la tienda. ¿Y qué hace el Estado? Los saca de ahí y los mete a una casa a hogar. Malo bien, pero así lo hace. ¿Por qué? Porque la legislación dice que podrán darse el trabajo siempre y cuando este sea un aras de aprendizaje, no interfiera con su educación, no ponga en riesgo su vida, tenga las condiciones de salubridad necesarias o todas las demás que especifica la ley. Pero derecho vigente, sí, positivo, no, porque obviamente tiene que mantenerse. La empresa puede ser alguna, claro, si no está regulado el trabajo, es el menor de edad, no puede ser sancionada. Me refiero en relación a una empresa privada, sí, obviamente tiene que ser sancionada, pues incluso los han llevado presos a los dueños, o si incurren en cualquier tipo de explotación sexual o maltrato contra personas menores de edad, es el delito, que le causen vejámenes, pues a quienes no les dan de comer. Si se comen algo en la tienda, se lo descuenta. Y miren, todas las circunstancias que son feas a las veces, pero que serán en la actualidad. Pero bueno, dejemos ese tema atrás y continuamos. Hablemos del contrato para prestar servicios fuera del domicilio del trabajador. En este tema también es muy interesante porque se da a diario. Y dice de aquel contrato que se va a firmar el trabajador y que va a ejercer ese trabajo en un lugar distinto donde habitualmente tiene fincada su residencia. ¿Sí? Término residencia, ya en derechos civiles ustedes lo vieron. Con el ánimo de permanencia y todo lo demás ahí, ¿verdad? Es decir, si yo resido en el departamento de Guatemala y me contratan para mi trabajo sea en otro municipio, en otro departamento, perdón, la empresa está obligada a reconocer esos gastos en que yo voy a incurrir de trasladarme de un lugar a otro siempre y cuando exceda de 15 kilómetros, es decir, si yo viajo más de 15 kilómetros, la empresa tiene la obligación de pagarme ese transporte. ¿Entra en aquella cosa de depreciación de vehículo? Sí. ¿Combustible? Sí. Pero no todas las empresas lo hacen así. ¿Lo toma o lo deja, verdad? Si no lo toma usted, lo toma otra persona. ¿Y pues qué prefiero yo? Si me van a pagar 3,600 centavos, bueno, ya sé que 600 quetzales voy a gastar yo en trasladarme de mi casa para acá. O en residir mejor acá. Pareciera que según el código todo es color de rosa en las relaciones de trabajo, ¿verdad? Pero la realidad es totalmente otra. ¿Lo puedo demandar? Sí.
y que me van a dejar sin trabajo también. Entonces, es bien complicado esto del derecho laboral, compañeros, pero podemos hacer la interpretación que nosotros más nos convenga. Yo obviamente, si sé que la situación de trabajo está ahorita mala en el país, que no hay trabajo, y si me dan la oportunidad de trabajar a una hora de mi casa y no me van a pagar el traslado, pero me van a pagar un buen salario, que digo, bueno, estos 600 que te salen no los voy a tocar porque sirven para mi pasaje o para mi gasolina, entonces esos no los toco. Me quedo con la boca callada y no me pagan eso y ya, listo, pues. Mal, pero lo tenemos que hacer. Y también hablamos del permiso que deben de tener las empresas que están en el extranjero. Hablemos de lo más cercano, Salvador y México. Si yo preste mis servicios o ejecuto una obra fuera del territorio nacional, tengo que tener el permiso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? El cual también debe autorizar el reclutamiento, embarque o salida de los mismos mientras no se llenen las entradas de formación o los requisitos establecidos. Yo recuerdo un caso de un compañero de ustedes, no sé si todavía está estudiando, no sé si todavía, no sé qué pasó con él, pero constantemente me escribía a veces porque no podía llegar a las clases, pero estaba en una fábrica en El Salvador. Decía, qué interesante, es una persona guatemalteca laborando en una fábrica salvadoreña, yo decía. Interesante. Si tenía el permiso o no, nunca le pregunté, pero sí me enteré que hay un permiso que tienen que tener estas empresas por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En otro paso le pregunté, no, yo solo salgo con mi pasaporte, entro. Estoy allá 3 semanas, regreso en la semana de descanso. Santos en paz. Si hay permiso o no, nunca lo sé, pero me contratan por mis servicios y yo no digo más, pagan mi salario y nada más. ¿Okay? Y ahora vamos a otra figura diferente, el contrato colectivo de trabajo. Ya vimos el contrato individual, cómo puede ser, cuáles son las características, cuáles son los elementos, cuándo es por escrito, cuándo es verbal, ¿sí? A dónde se va a remitir la copia de cada uno de estos contratos, pero también hay contratos colectivos de trabajo. Y la diferencia, pues, es que este no lo celebra el patrono del trabajador, sino que como la ley no dice, debe celebrarse entre uno o varios sindicatos de trabajadores, o uno o varios sindicatos de patronos, o uno o varios sindicatos de patronos. Entonces, dice, por virtud del cual el sindicato o sindicatos, porque en una empresa pueden haber uno o más sindicatos, el mayoritario y el que siempre está ahí dándole batalla al otro para quedarse con el mayoritario, ¿verdad? Que anda ahí haciendo campaña para que los trabajadores se pasen a su sindicato, pero dice que es aquel por el cual el sindicato o sindicato de trabajadores se compromete bajo su responsabilidad a que alguno o todos de sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que deberá ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida en la misma forma. Es decir, yo como parte del sindicato de trabajadores de la empresa, pongámosle Coca-Cola Company, me comprometo a que los pilotos de la flotilla de camiones amplíen su ruta en determinado lugar, pero yo no soy piloto, yo soy operario de la llenadora o qué sé yo, otro puesto, pero represento a esos trabajadores. Entonces, los contratan a ellos para eso y les pagan individualmente. ¿Me van a pagar a mí? No, le van a pagar a ellos, pero yo hago el contrato colectivo de trabajo. Y ojo, este sí es formal porque debe constar por escrito. ¿Y por qué? Porque pues un sindicato tiene representación, tiene personalidad jurídica, representa a los trabajadores. Entonces, este sí tiene que ser por escrito. No sé en qué momento se pasaron ahí de frente aquel principio de sencillez y antiformalista en este sentido, el contrato de trabajo, pero lo dejo ahí en la interpretación de ustedes. ¿Sí? Este sí debe constar por escrito. ¿Pasamos? Y la pluralidad de sindicatos, pues se refiere obviamente de que si dentro de una empresa hay varios sindicatos de trabajadores, pertenecientes a varios sindicatos, en decir, podría ser que XY persona pertenezca a uno, XY pertenezca a otro, puede coexistir sus respectivos contratos colectivos. Es decir,
XY persona va a estar contratada en virtud del contrato celebrado entre un sindicato y la otra XZ entre la contratación con el otro sindicato. No lleva aparejada la circunstancia de que si mi compañero chofer o piloto está en un sindicato y contratan solo a los de ese sindicato, yo por ese también me voy a adherir a esto, ¿sí? Ni tampoco puedo decir yo, bueno, me jalaron, yo, a mí este sindicato celebró el contrato, vos también venite, aunque no se tenga un sindicato. Puede, dice, coexistir sus respectivos contratos colectivos, ¿sí? Dice, pero las condiciones de un contrato colectivo que entrañen a mayores ventajas para sus trabajadores, para que las establecidas por otro contrato colectivo, para un sector o grupo distinto de trabajadores, deben aplicarse a estos en último siempre que se trate de un trabajador ejecutando en iguales condiciones. Es decir, que nos vamos a pegar en simples palabras al que tenga mejores prerrogativas, al que tenga mejores disposiciones, aunque yo no pertenezca a este sindicato. ¿Sí? El sindicato A hizo un contrato colectivo de trabajo para los sindicalizados del contrato A. El sindicato B hizo ciertas circunstancias en el contrato para los sindicalizados del sindicato B. Entonces yo, como soy del sindicato B, dice que puede coexistir, es decir, no necesita de la protección de uno ni del otro, pero se deben aplicar el que tenga ventajas, ¿sí? Entonces, por ende, se recuerda que el derecho laboral, ese principio de protutela, nos encaja a que debe interpretarse la norma al que más le favorezca al trabajador. Entonces, ¿qué pasa? El sindicato B cede y se adhiere a la negociación del sindicato A. ¿Por qué? Porque va a tener mejores ventajas. La empresa integra además su propio sindicato. Y cuando los propios empleados de una empresa intentan armar su propio sindicato, cuando esto va en contra de las normas de la empresa, los podrían despedir de ninguna manera. El derecho sindicalización está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, ya lo vimos, yo creo que está en el 112, 114 de la Constitución. La sindicalización es un derecho inherente, inviolable, no pueden despedirlos. Lo que pasa es que la figura del sindicato se ha desvirtuado, o sea, en este tiempo se ha un poco perdido la naturaleza de este, porque el sindicato en sí lo que busca es unas mejoras laborales, pero no significa que vayan a llevarse de corbata al patrono y poner su ley, y como estamos sindicalizados, gozamos de una movilidad sindical. No, obviamente hay que ser conscientes de que, pues, si necesitamos mejoras, pues vamos a ser mejores en nuestro trabajo. ¿Sí? O sea, miren, pues, si ustedes supieran cuántas personas salen, a veces nos quejamos nosotros de, ah, es que me explotan el trabajo, cuántas horas trabajo, no me pagan. Pero no tienen la idea de la cantidad de gente que sale y llega a casa y dice, no conseguí trabajo, otro día más sin trabajo. O sea, de todos modos estoy sindicalizado, hay que miren qué hace. No, 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 no. Entonces, ese es el problema con el derecho laboral. Si todo fuera armonía, si supiéramos que vamos a tener mejoras, no lo digo que hay patrones que explotan, obviamente, a los trabajadores, porque también así, pues, hay, pues. Pero pongamos en una balanza nuestra necesidad de trabajo y la cantidad de horas que necesitamos para trabajar. Entonces, es bien complicado, bien complejo el derecho laboral. Ustedes no podemos alegar nosotros ni pelear mucho ni pelear poco, porque al final Guatemala es un país en donde las oportunidades de trabajo y superación son muy pocas. ¿Sí? Y pues tenemos el pacto colectivo de condiciones de trabajo, que esto es totalmente diferente al contrato individual de trabajo y al contrato de trabajo en sí. Entonces, tenemos acá el pacto, es esas condiciones que van a plasmar los sindicatos de los trabajadores, de uno o varios sindicatos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el fin de reglamentar condiciones del trabajo que deban prestarse y demás materiales relativos a este. Es decir, todos esos beneficios y todas esas restricciones
que vamos a poder negociar. Por ejemplo, un bono de productividad, un bono de riesgo, un estudiantil, y que se va a volver ley porque va a estar en una norma de carácter escrito y obligatorio, ¿sí? Digamos, 5 días de descanso extra de sus vacaciones establecidas al Código de Trabajo y a la Constitución, ¿sí? La empresa sí lo pactó con el pacto colectivo, pues así lo pactaron los sindicatos y pues quedó establecido y se vuelve ley, claro que se vuelve ley, porque está establecido ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el contrato individual colectivo es totalmente diferente al pacto colectivo. El pacto colectivo de condiciones de trabajo va a regular las condiciones en las que van a laborar, ¿sí? No podemos confundirnos entre un pacto y un contrato, por favor. Pacto se refiere a mejoras, pero también va a conllevar las circunstancias en cuanto a cuándo son faltas laborales, qué tipificación le van a dar la falta, si es leve, grave o gravísima, qué va a conllevar cada una de ellas. En otro tipo de prestaciones universales, un bono de buena conducta al finalizar sus labores, ¿sí? Y todas las circunstancias que van a ser de mejoras para el trabajador. ¿Por qué? Porque pues dice condiciones de trabajo, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Y también, pues, como está la los contratos de trabajo, también se puede entender que hay una suspensión y una terminación de los contratos de trabajo. Y pues la suspensión es un término totalmente a la terminación. Y dice el Código de Trabajo que hay suspensión cuando una de las dos partes de la formación laboral, es decir, el patrón de trabajo, deja o dejan de cumplir parcialmente o totalmente durante un tiempo alguna de sus respectivas obligaciones fundamentales. Por ejemplo, yo no me presento a trabajar o llego tarde o me dan mi salario. Esa es una suspensión tácita, es decir, si no se la dieron por escrito, se entiende que hay una suspensión, sin que por ello dichos contratos sean extinguidos y los derechos y obligaciones que emanen de esos. Es decir, que por el simple hecho que no me pagaron mi salario hoy, no quiere decir que no me van a dar mis prestaciones después, ¿sí? O que si no llego a trabajar el día de hoy, van a dar por terminado el contrato de trabajo. Se suspende, sí, pero puede restablecerse la circunstancia. Y hay terminación cuando las dos partes ponen fin a esta, cesándola efectivamente, ya sea por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra. Una causa podría ser que yo deje de ir a mi trabajo 4 días consecutivos en un mes, o que me presente en estado de ebriedad. Esa es una causa imputable. Que ya no me permitan el ingreso a mi lugar de trabajo. Que no me paguen mi salario durante el mes calendario siguiente. Y pues estas circunstancias, en determinado momento, cuando son imputables, sí extinguen los derechos y obligaciones que emanan de los contratos, ¿sí? Las causas imputables se refieren cuando hay culpa del trabajador o del patrono y que pues obviamente van a extinguir los derechos y obligaciones que emanan de dichos contratos. Entonces, suspensión, cuando se deja de cumplir con la prestación del servicio con pago salario en determinado lapso de tiempo. Y terminación, cuando una de las dos partes decide ponerle fin a la relación laboral o cuando se da por voluntad de una de ellas y por consentimiento. Es decir, ya los dos convenimos en la terminación del contrato, entonces aquí están sus prestaciones, aquí está todo lo demás. Y dice por causa imputable a la otra, ¿sí? Esta diapositiva les va a causar un poquito de ¿cómo les digo? De confusión. Pero ahorita lo que quiero que entiendan es que todas estas instituciones están reguladas en el Código de Trabajo. Yo sé que se cansaron, nos quedan 15 minutos, pero ya vamos a terminar, ¿sí? Y es un poco largo el contenido de la clase, y no nos va a alcanzar el tiempo, pero son muchas instituciones las que el Código de Trabajo regula. Y pues estamos entre la suspensión y la terminación, temas totalmente diferentes, ¿sí? El periodo de prueba,
En el periodo de prueba está regulado el código de trabajo y no es que no lo vayan a desordenar, el código de trabajo está así desordenado. De esa forma lo van a ustedes encontrar. Debería existir primero el periodo de prueba, después la suspensión y después la terminación, pero está al revés. El periodo de prueba se refiere a aquel lapso de tiempo que se le otorga a usted como trabajador para que aprenda el trabajo, el expertise que, por el que fue contratado. Y dice que se entiende que son los primeros 2 meses en los que usted labora, ¿sí? A eso se refiere el periodo de prueba, ¿sí? Salvo, dice, que por mutua conveniencia de las partes se pacte un periodo menor, es decir, yo puedo estipular en el contrato que ese periodo de prueba sea menor. Aquí hay una circunstancia en especial. Varias empresas, lo he visto en la vida cotidiana del derecho laboral, se dan a la tarea de contratar a las personas y el periodo de prueba no lo estipulan. Y cuando algo no está estipulado, se entiende que se acoge al plazo que está en la ley, el plazo de 2 meses. ¿Qué pasa antes de esos 2 meses? Pues simplemente ya no necesitan los servicios de trabajo, dan por finalizada la relación de trabajo. El propio código prohíbe la simulación del periodo de prueba. ¿Y por qué la prohíbe? Porque en esos 2 meses usted no va a tener derecho a la indemnización correspondiente que le corresponde por ley, porque está en su periodo de prueba. Entonces, 2 días antes de que termine su periodo de prueba, lo llaman y le dicen: mire, usted no aprende el trabajo, no aprendió a respetarlo, lo lamentamos mucho, ya no lo podemos seguir contratando, no calificó para ser contratado. Pero si a mí no me explicaron el periodo de prueba, sí, pero la ley dice que los primeros 2 meses son de periodo de prueba y usted no lo aprobó. Aquí está su dinero y lo firma acá, por favor. Se va. A la semana, si usted no consigue trabajo, lo vuelven a llamar del mismo lugar de trabajo y le vuelven a hacer lo mismo y así pasan durante todo el año ustedes. ¿Sí? Y el mismo código lo prohíbe, pero yo no voy a decir nada porque obviamente, yo voy a quedar sin trabajo, pues. Quiero un no malado, pero voy a estar con trabajo, ¿sí? Dice, tengo hambre. Bueno, dice, trabajador no cumple con la ley de reglas de la empresa, por ejemplo, dice, pueden usar despedidos sin tiempo. Es posible la última clase sienta pasada, pero está interesante. No puede ser todo líquido. Dice, trabajador no cumple con la ley de reglas. Sí, vamos, está muy interesante. Bien, si alguien tiene hambre, está aburrido, desconéctese, conmigo no hay ningún problema, a mí me van a pagar igual. Es más, ni quien sea, ni me interesa quien sea. ¿Okay? Yo sigo dando la clase y disculpen si lo ofendí, pero con todo respeto se puede desconectar, conmigo no hay ningún problema. Estamos hablando de periodo de prueba y vamos a continuar con el salario. Pues bueno, esta sí es la parte que a todos nos gusta. Es la retribución, el patrón no debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos, salvo excepciones legales. Todo servicio prestado por un trabajador, su respectivo patrón no deberá ser remunerado por este. Bueno, no hay mucho que decir, es decir, el emolumento económico al que yo como trabajador tengo derecho a recibir y pues... La propia ley lo estipula. Dirán, salvo excepciones legales. Les expliqué en un principio y la inembargabilidad del salario, es decir, no puede ser embargado, salvo por disposiciones legales. ¿Cuáles son esas dos que vimos? Por las obligaciones generadas de prestar pensión alimenticia o las demás de tipo civil que ustedes tengan por obligación de un contrato civil que aparejada la obligación de pagar un dinero. Es decir, si yo presto mis servicios como trabajador y resulta que tengo una deuda pendiente con X institución financiera y no le he pagado, me piden sin embargo el salario, pues me lo van a quitar, no todo el salario, pero sí el porcentaje legal. Y dice que es hasta el 35% de su salario. Y los alimentos dice que es el 50% del salario. Entonces aquí viene la pregunta del millón que tú haces, ¿y me pueden embargar todo el salario? No, pero tampoco lo pueden dejar antes, hasta hace unos años atrás. Si usted tenía una demanda de alimentos, era el 50%.
Y si usted tenía una demanda civil, era el 35%. Sumado a eso, era un 85% lo que le iba a quedar de su salario. Y usted ya también es una nueva familia, con nuevas obligaciones, y le dejaba el 15% de su salario, no puede hacerlo. Entonces, hay un convenio de la Organización Internacional de Trabajo, un convenio de los derechos humanos, que dice que deben dejar el mínimo vivendi, es decir, el mínimo para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Le dejan el 50% del salario, pero del otro 50% le pueden embargar el 15% o el 10%. Porque si no, no tiene el mínimo para sobrevivir, ¿sí? Entonces, esas son las excepciones legales por las cuales no le pueden pagar su salario en su totalidad. Y pues es toda retribución que le va a pagar ¿quién? El patrón. ¿A quién se la va a pagar? El trabajador por el cumplimiento de un contrato de trabajo, de la relación de trabajo vigente entre ambos, ¿sí? Y ahora sí, el sindicato, el famoso sindicato. Dice que es toda asociación permanente de trabajadores o patronos o personas de profesión o oficio independientes, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos. Es el grupo que va a representar a la parte trabajadora, ¿sí? ¿Sí? Y también a la parte de los patronos para únicamente defender sus mejoras laborales, ¿sí? Sus mejores condiciones de trabajo, sus mejores preferencias salariales o qué sé yo, cualquier tipo de mejora que ustedes quieran hacer, pueden agruparse con una asociación permanente de trabajadores. No tienen prohibición de sindicalización, ni van a ser discriminados en cuanto a si quieren o no sindicalizarse, van a tener los mismos derechos y además van a gozar de los derechos que los sindicatos van a alcanzar por medio de sus negociaciones, por medio del pacto productivo. El hecho de ser sindicalizado o no, no quiere decir que no voy a gozar de los beneficios que vamos a gozar. Es decir, el hecho que yo no esté sindicalizado no quiere decir de que yo no voy a gozar de los beneficios que logren estos sindicatos. ¿Sí? Estamos claros en eso. Estoy viendo aquí en el grupo, dice. Ahí el comentario es, si están cansados, están en coma, no van a comer ningún problema. Vean, las clases en línea se prestan para eso, ¿sí? ¿Estamos claros en cuanto a eso? Dice acá, pongan atención. Dice acá. Bueno, el salario mínimo es. Vean, si no estoy mal y mi mente no me falla, es que lo dividen para actividades agrícolas, no agrícolas y de maquila, creo. Pero para agrícolas estamos entre los 3.100 centavos y quetzales y no más de 3.200 quetzales. Las actividades no agrícolas entre 3.200 y centavos, no pasando de los 3.300 quetzales. Y para las maquilas, estamos entre 2.900 centavos y pasando de. ¿Quién establece el salario mínimo? La Comisión Paritaria de Salarios. ¿Estamos claros? En su momento lo van a ver. Sí. Una pregunta, ¿y cuando un trabajador lo suben de puesto con otro salario, tiene que haber modificación en el contrato? Obviamente, claro que sí, porque va a cambiar de jerarquía en cuanto a su nivel estructural en su empresa, como a sus beneficios salariales. El primer prueba en vez de 2 meses son 3, 7 días. Es a petición de las partes, a convenio de las partes, se puede pactar un periodo menor, pero periodo mayor no. El periodo de prueba es de 2 meses. Salvo que las partes lo pacten, puede ser menor, dice, pero no mayor. Es que ese es el problema, dice, y luego no lo contratan, podría exigir las prestaciones del tercer mes. No, es que ese es, ahí es donde se da la famosa simulación, el propio código la prohíbe, pero son técnicas, malas técnicas de las empresas, para que ustedes caigan en esa trampa de estar
cada 2 meses yendo a trabajar, pero como les repito, ustedes ponen una balanza, la situación económica y laboral del país, pues obviamente van a preferir seguir trabajando. Y si sobrepasan los 2 meses, pues ahí sí ya no hay periodo de prueba, ahí sí ya está usted contratado oficialmente, aunque lo despidan al tercer mes, ya ese periodo de prueba ya quedó olvidado. Usted va a reclamar las prestaciones de los 3 meses, pero volviendo al tema, Rick, se cambia, Rick, pero si no se cambia el contrato, solo la verdad se cambia de jerarquía. Pues usted no va a aceptar un ascenso en su trabajo si no le dan un salario mayor, pero hay una presunción ahí, ¿se recuerdan de ese principio que entre lo que pasa en los documentos y lo que pasa en la práctica, ¿qué prevalece? Lo no, que está en la práctica. ¿Cómo lo va a probar usted? Porque obviamente si depositaban, por decirle así, 3.900 quetzales y a partir de este mes de septiembre van a pagar 4.500, pues entiende que usted ascendió. Entonces sus prestaciones no van a ser calculadas en base al contrato, sino en base a lo que en realidad está pasando, que es lo que más le deposita. Esto no tenía nada más. Si le quieren bajar el sueldo mínimo, realmente sería correcto. Es correcto que si uno sube a un puesto laboral y el puesto no tenía. Bueno, vamos a terminar aquí y luego contestamos las dos dudas de Noé y Jericó. Bueno, la huelga. Ojo con la huelga. Esta viene derivada de los sindicatos. La huelga es la suspensión o no temporal del trabajo de una empresa por parte de los trabajadores. Dice acá, acordados, ejecutados y mantenidos de forma pacífica por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el 241. Dentro de esos están que se ha agotado la vía conciliatoria, el más elemental, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos o como dicen los otros grupos. Por ejemplo, que no les paguen su salario en la fecha estipulada. Ese puede ser un motivo de una huelga legal. Siempre y cuando ustedes hayan agotado la vía conciliatoria, vamos a ir a ver acá en el 241 para que les quede un poquito más claro. Dice acá, que agotar los procedimientos de conciliación y constituir más de la mitad de los trabajadores, es decir, que el 51% de los trabajadores estén de acuerdo en ir a la huelga. Pero cuando se trata de defender nuestros derechos y nuestras mejoras, pues casi todos estamos de acuerdo, pero siempre existe esa temerosidad si después de la huelga nos van a despedir o a causa de la huelga nos van a despedir, y es que en la historia sí ha pasado. Pero en la huelga legal es un derecho que tenemos como trabajadores a reclamar nuestras mejoras económicas, nuestras mejoras laborales, y se refiere al paro o a la suspensión, dice el término legal, de labores o abandono de la empresa. Y también existe, como les digo, el Código de Trabajo, si bien es cierto, está inspirado en este principio pro tutela que va a surgir la norma más favorable al trabajador, pues también no deja desprotegido al patrono, porque la huelga es para los trabajadores como el paro para los patronos. ¿Por qué? Porque los patronos también pueden dar la suspensión o abandono temporal de trabajo ordenados y mantenidos por uno más, dice, en forma pacífica con el propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que les sean propios de ellos, en su caso, comunes a los mismos. ¿Qué quiere decir? Que si los trabajadores van a pedir por medio de la huelga las mejoras laborales, también el paro los defiende a los trabajadores ante el mal funcionamiento de los trabajadores. Es decir, yo como patrón no veo que mis trabajadores no están cumpliendo con las expectativas de mi empresa, puedo acordar un paro y decir, miren, hasta que no cambien esa actitud, yo no voy a seguir generándoles trabajo a ustedes. Ya un juez determinará si es legal o ilegal, pero yo tengo como documentar que ustedes vienen tarde, que ustedes se van en el trabajo, que ustedes vienen en esta variedad. Entonces, ya se les llamó la atención y no quieren hacer, pues vamos al paro, pues, ¿sí? Vamos al paro y hasta que el juez resuelva si es legal o ilegal. Entonces, ojo con eso. Así como nosotros podemos alegar nuestros deberes, nuestros derechos, perdón, por medio de la huelga, pues ellos pueden pedir las obligaciones por medio del paro. Y vamos a dejarla hasta aquí.
porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Sí? Luego vamos a continuar. Nos faltan alrededor de 12 diapositivas. Vamos a ver acá. Y vamos a detener la grabación. Y bueno, con respecto a algunas dudas que tengan, vamos a dar un poquito de idea. Dice que se tiene que liquidar el tiempo por primer contrato porque modifican el contrato, sería firmar un nuevo contrato. No, miren, si hay modificación, no quiere decir que usted esté renovando el contrato con nuevas condiciones. Si usted asciende, va a haber una modificación, pero esa elección de ustedes, del tanto patrón del trabajador, de liquidarlo. Desde mi punto de vista, dependería de mi situación económica y si me dan la opción de liquidarme. ¿Por qué? Porque en mi caso me pasó de esa forma. Yo estaba contratado mediante el renglón de contrato y pasé a presupuestado. Y pues yo sin ninguna repercusión, sí, o sea, lo único que modificó fue la circunstancia esta de qué iba a pasar de contrato a presupuestado. Entonces, yo no ni cuenta me di. O sea, yo solo fui a firmar mi nombramiento nuevo y ya en una plaza fija. El salario iba a ser menor, obviamente, pero iba a tener el beneficio que ya iba a estar presupuestado. Entonces, varían las condiciones de trabajo, sí, pero para mejoras para mi persona, porque ya no va a estar por contrato. Era un contrato anual y ahora pasé a ser presupuestado con diferencia salarial. Pero, ¿qué pasó? Resulta ser que cuando hicieron el acta de toma de posesión de mi persona, la enviamos al nóminas y planillas, ¿verdad? A tomar ya la nueva disposición, que ya no iba a ganar X de cantidad, sino que una cantidad menor, pero iba a estar presupuestado. O sea, esa es la idea. Cuando yo fui a querer tirar dinero de un cajero XY por medio del bono 14, creo que era en junio, julio, bono 14, julio, mi sorpresa fue que estaba proporcional. Entonces dije, ¿qué pasa aquí? Fui al banco, me dijeron, no, es que esa cantidad la depositaron, no, pero si mi bono es mi salario sin descuentos, pues no perdí relación laboral. Entonces llamé a su departamento de nóminas y planillas, pero me tocó que llamar y me dijeron, mire, es muy largo explicar, venga acá. Resulta ser de que cuando ustedes pasan de un ascenso a otro, es discrecional, no es obligación de la ley. Si ustedes no lo dicen, la ley les da un plazo para que ustedes pidan esas prestaciones o se liquiden por medio de esas prestaciones. Yo todavía estaba en el rango de reclamar mis prestaciones, que son los 3 meses. Entonces me dijo el departamento de nóminas y planillas, ¿qué quiere? ¿Quiere liquidarse o quiere seguir con su tiempo para la jubilación? Obviamente escogí seguir con mi tiempo. ¿Me hubiera liquidado por esos 4 años que estuve por contrato? Sí, pero no me hubieran contado esos 4 años. Entonces, si están ustedes en un lugar presupuestados, no sea una empresa, como dice el compañero, pueden escoger. O sea, ahora, si están en una empresa donde no van a gozar de ningún tipo de jubilación, esa es la decisión de ustedes. Si les dan la opción de liquidarse en ese momento, ustedes tienen una situación económica en la que quieren adquirir un vehículo, quieren adquirir una casa, o quieren X cantidad, quieren irse de vacaciones, liquídense y empiecen un nuevo contrato. Ahora, si no, pues continúen. Pero su liquidación va a ser con el salario, último salario que usted vengo. ¿Sí? No va a ser con el que usted ingresó, va a ser con el último salario que usted vengo. Excelente clase. Bueno, vean ahí. Bueno, espero les haya gustado la clase el día de hoy. Nos miramos, Dios, mediante el día domingo.
para su última clase antes de ese examen parcial. No se preocupen porque no hay preguntas al final de la presentación. Las preguntas mínimas, sencillas. ¿Sí? No se preocupen por el examen. Yo es un poco de eso. Quiero que analicen. No se mecanicen a aprender que los conceptos memorizados. A mí me gusta más que analicen, que razonen, que usen. ¿Por qué? Porque yo puedo entender una cosa. Una norma en determinada forma y ustedes en determinada forma con diferentes palabras, pero que concluyamos en lo mismo, ¿sí? Pero no me gusta ser autoritario en el sentido de decir si no contestan eso, está mal. Pero son preguntas sencillas, no se preocupen. Nos miramos el otro domingo, bendecido fin de semana lo que queda de él y pues mañana a trabajar, los trabajamos con todo el ímpetu y la gana que nos caracteriza. Y, pero, nos vemos el siguiente domingo. Muchas gracias.